Muy buenas, muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno, después de varios meses de haber sido testigo en redes sociales y otros videos de momentos en clases en línea, he decidido que tengo el material necesario para otro episodio de la exitosa serie del canal Cuando los mocosos atacan. Esta vez estamos en su sexto episodio. Y en esta ocasión se lo vamos a dedicar a los profesores y uno que otro alumno que ha metido la pata durante las clases virtuales. Ojo, los casos que mayoritariamente estarán en este video serán los que han acontecido en mi país de origen, que es México. Ustedes saben que todo empezó el 23 de marzo del año en curso, cuando por instrucciones del presidente de la República y el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, México debía permanecer en contingencias, lo que incluía negocios que fueran catalogados como no esenciales, además de que todos los niños deberían permanecer en sus casas, lo que por consecuencia indicaba que todas las actividades escolares, ya sea de nivel básico, medio superior y superior, fueran suspendidas hasta nuevo aviso. Esto fue un golpe muy duro para la educación del país, pero afortunadamente la Secretaría de Educación Pública encontró una solución inmediata que hasta la fecha todavía sigue siendo objeto de críticas e inconformidades, tanto de profesores como de padres de familia. Y es que inmediatamente, mediante la televisión y diferentes plataformas de internet, se implementaría un sistema de educación en línea como compensación de la pérdida de clases presenciales. Además, lo cual ha mermado bastante la salud mental de los mexicanos, tanto de alumnos y padres de familia. Especialmente cuando se vive en una de esas grandes urbes concurridas e industrializadas y que tiene la fama de estar contaminada, como lo son la Ciudad de México o Monterrey. Pero bueno, el mexicano siempre busca la forma de arreglárselas para cualquier situación, como he comentado en otras ocasiones. Anteriormente había comentado de buenos maestros que a pesar de las condiciones, los escasos recursos y en los que la mayoría no tiene apoyo de la ciudadanía, quizá por envidia, han logrado sobrellevar las clases en líneas y buscar métodos alternativos para fomentar la educación. Pero en esta ocasión vamos a hacer todo lo contrario. Así es, en este sexto capítulo vamos ahora a comentar acerca de los profesores que se han ganado el desprecio de sus alumnos y de México en general, debido a su mal desempeño, prepotencia o mal carácter durante estas clases virtuales. Y vamos a ir revisando desde lo más blando hasta lo más brutal. Y comencemos, amigos. Vamos a comenzar con un caso que fue bastante sonado durante los primeros días de octubre. El caso particularmente ocurrió en el estado de Nuevo León. Y esto sucedió durante una de las clases en línea que impartía el ingeniero César Augusto Leal Chapa, docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, o FIME por sus siglas, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hizo este profesor para ganarse el repudio de sus estudiantes y de la ciudadanía en general? Simple, burlarse de un alumno que padece síndrome de Asperger, diciéndole cosas como que debería cambiarse de carrera, que mejor eligiera una que fuera más práctica y sobre todo artística. Y todo esto debido a que el alumno estaba realizando un problema matemático, el cual por cierto resolvió de forma correcta, pero al docente no le parecía así debido a que el alumno lo había realizado de una forma en la que el profesor no lo pedía. Incluso el docente acusó al alumno de usar su calculadora. Claro, el alumno argumentó que la cosa no fue así, que sí estaba realizando el problema a mano. El docente le dijo otras cosas como no hagas trampa. El joven respondió, no estoy usando el convertidor de base, estoy utilizando la calculadora para resolver las operaciones. El profe enojado contestó, ah cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta, pinche burro. No te chifles, yo les dije nada de calculadoras, les dije muy claro, a mano y en la libreta. La ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata. Tal vez el arte te pueda servir. Ahí hay mucha competencia, dijo el profesor. Por supuesto que el alumno no se dejó, contestando lo siguiente. Solo quería optimizar para saber cómo sería el tiempo en el examen. El docente vuelve a atacar. En el examen no te voy a dejar sacar nada más que la pura libreta y el lápiz. No inventes cosas que no van a hacer. Si le sigues, te voy a reprobar. Desde antes por falta de capacidad intelectual. En caso de que no solo te lo cuente, pues que corra video.
usando el modo normal de la calco para hacer las operaciones. Cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. No te chifles, güey. No, hazlo. Nada, yo no les dije nada de calculadora, les dije bien claro, a mano y en la libreta. No se chiflen. La ingeniería no es para chiflados. Así es que no le pongas situaciones, no inventes cosas que no van a ser, güey. Si le sigues, te voy a reprobar desde antes. Sí, de hecho, lo grabé en video, solo al necesario. Cállate, güey. Ando, échalo a andar. No, no nos interesa tu rollo, nada más que funcione. Quiero verlo, por favor. ¿De cuántas terminales es tu interruptor? Van a tener que practicar, güey. Esto está mal de madre. Ustedes no van a probar un examen conmigo, ¿eh? Nada más porque no son capaces de poner la imagen en el display. Van a reprobar si hacen lo que les da la gana, ¿eh? Como Jesús ahorita, ¿eh? Pobre güey. Este güey de plano va a necesitar que le extirpen el cerebro. A ver, Jesús. Profe. Dime. Ah, bueno. No, me espero, Pues sí, estoy. Jesús. Venga, este güey al revés. Quiero ver tu circuito, güey. Si en 3 segundos no me lo enseñas, pierdes la oportunidad. 1, 2, 3. Perdiste la oportunidad, güey. Tacha. Ya llevas varias tachas, güey. Ahorita te estoy diciendo yo que sí importa. ¿Por qué no pones atención en lo que te digo? Corrígelo, güey. Estás igual que Jesús, güey. Ustedes están mal de la cabeza de madre. Yo ya lo tengo, Inge. ¿Quién es yo, güey? Soy Alexia. Alexia. Nadie puede. De plano, no, esto no es para ustedes. Ni la ingeniería, ni las comunicaciones. Espérate, güey. Agarra la onda, no te dije que vieras videos, güey. ¿Qué te dije que vieras? En mi libreta. No, en el libro, güey. En el libro de fundamentos de diseño digital. No te alucines, güey. Tú no vas a poder ser buen ingeniero. Obviamente, las reacciones de los compañeros no se hicieron esperar, en las cuales la mayoría de estas fueron negativas, haciendo el video del incidente trending topic en Facebook, Twitter y YouTube. Y obviamente, por presión de estas circunstancias, la facultad y la UANL empezaron a tomar cartas en el asunto, teniendo como consecuencia la destitución de Leal Chapa, ofrecer una disculpa pública, así como también un curso a los catedráticos para enseñarles a no discriminar a los alumnos y a ellos mismos. Ahora pasemos a otro caso que también fue muy sonado, particularmente en la mejor casa de estudios del país. Hablamos de la Universidad Nacional Autónoma de México, o la UNAM por sus siglas. También dos de sus profesores dieron mucho de qué hablar. Se trata de los profesores Mario Chin y Arturo Centella, docentes de la Facultad de Química de la universidad anterior nombrada, quienes también metieron la pata durante una de sus sesiones en línea, en la cual realizaron comentarios fuera de lugar, la mayoría sexistas y misóginos, mostrando además comentarios a favor de la violencia contra la mujer, por lo que alumnos y diversos grupos feministas no tardaron en convocar a la manifestación para exigir el despido de estos dos docentes, que anteriormente eran respetados no solo por la facultad, sino por toda la universidad. Durante el comunicado informaron que uno era del departamento de matemáticas y que otro era del departamento de fisicoquímica. Durante una de las clases, Mario realizó diversos comentarios alusivos a la violencia contra la mujer, mientras que el profe Arturo realizó específicamente comentarios acerca del acoso hacia las mujeres y especialmente contra una de sus alumnas. Todo empezó diciendo que las lecturas de la clase no la sustituyen. Y como esa alumna cuestionó al docente, él respondió así, y cito,
pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sex. Así que no se me ocurre. ¿Quieren verlo? Que corra video. Entonces hay quien les decía, este se llama la mufla de oro a esta niña. ¿Ustedes saben por qué le llamaba mufla de oro? Ya se imaginarán, ¿no? Porque era la que más novios tenía, ¿no? Porque era la mufla de oro. Porque era la que era la más ardiente de todas. Bueno, voy a decir una cosa muy fea que a lo mejor se van a decir, este maestro también es vulgar. Pero lo voy a decir. Hay una niña y le decían la bolsa de hielo de oro. ¿Ustedes saben por qué? No, ¿por qué? No creo que por fría, ¿eh? ¿Ustedes han agarrado una bolsa de hielo? ¿Qué le hacen a la bolsa de hielo? Pues le hacen azotones, ¿no? Le dan un azotón para que se aflojen los hielos, ¿no? ¿Sí o no? La golpean para que la bolsa de hielos provoque que los pedacitos de hielo se deshagan, ya no se junten y puedan agarrar los hielos y los ponen, ya los separan. Pues a esta niña le llaman la bolsa de hielo de oro. Ahí viene la parte fea, y vulgar y corriente que soy. Porque esta niña con unos golpes aflojaba como las bolsas de hielo. Ja, ja, ja. ¿Me entendieron o no me entendieron? Si no me entendieron, ya no me pregunten, ya no lo vuelvo a decir. Luego a rato se van a reír solos cuando ya digan, ya le entendí. Bueno. Sí. No estoy grabando esto, no vale la pena. Digo tanto tiempo. Entonces, pues lo que tenemos son los archivos que estamos subiendo al Drive. Y sí, ¿no? Ahí es donde todos, tú también, podrían estar revisando lo que vimos, pero no sustituyen la clase. Sí, ya los estuve revisando. Y pues sí, sé que no sustituye la clase y por eso le pregunto qué es lo que podría hacer. Pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo. Así es que no se me ocurre. No al haber sido nada más por culpa de el acosador, también las mujeres dejan mucho que dar de opinión. Entonces, después de muchas horas de denuncias y manifestaciones, la Facultad de Química y de Matemáticas, así como la universidad en general, han resolvido suspender de manera indefinida y sin goce de sueldo a los docentes involucrados, reafirmando además que tomarían cualquier medida y que exhorten a sus alumnos y alumnas a denunciar cualquier caso de acoso u hostigamiento sexual. Y a continuación, la cerecita sobre el pastel. El caso que en septiembre pasado encendió la mecha. ¿Pueden adivinar de quién hablo? Así es, hablamos de nada menos que la psicóloga Sara Marisa Hernández Valtierra, mejor conocida como la psicóloga gritona, quien era profesora de la Universidad Juárez del estado de Durango, o UJET por sus siglas. Tristemente se hizo conocida no por uno, sino una serie de videos durante las clases en línea en las que ella era encargada de dar la materia Introducción a la psicología. Durante una de sus clases, la maestra se mostraba furiosa debido a que dos de sus alumnos no tenían prendida la cámara, ya que ella durante su materia obligatoriamente tenían que tenerla prendida, ya que si no lo hacían serían acreedores a falta, y
y a la tercera los daba de baja. Los alumnos alegaron con ella diciendo que sí tenían la cámara y sus compañeros los respaldaron, incluso diciendo que el problema era el internet y que no era culpa de los alumnos, sino del internet de la docente. Obviamente esto la sacó de sus cabales diciendo frases como: mi internet está mal porque el tuyo sí está bien. Ubícate, niño. Apágame tu micrófono. No me interesa. Tienes falta. ¿Lo quieren ver para que no solo se los cuente? Pues que corra video. Tiempo después, en la red social TikTok aparecieron más videos de esta pseudo psicóloga, donde insultaba a otras alumnas, pero esta vez por su forma de vestir. Además, otro escándalo que se suma a la lista es que durante una de las protestas dentro de la universidad, ella colocó un cartel que decía, y cito: las mujeres que visten faldas y ombligueras tienen el mensaje de viólame, abusa de mí y mátame. Y lo peor es que estaba firmado por ella. Ante esta situación, los alumnos y padres de familia demandaron y reportaron con las autoridades educativas del estado de Durango y la universidad a esta profesora, que al momento procedieron contra ella, emitieron un comunicado donde afirman que ha sido suspendida por todo el semestre sin goce de sueldo. La maestra publicó un mensaje en su Facebook diciendo que todo eso se debe al estrés y que era humana y que todos cometemos errores. Obviamente, después de los múltiples mensajes de odio y amenazas de muerte, procedió inmediatamente a cerrar su cuenta. Además, déjame contarte, ¿sabían que según ella dice que está especializada en la prevención del suicidio? Pero si buscamos en el Registro Nacional de Profesionistas de México, su cédula ni siquiera aparece. Bueno, amigos, después de todo esto que observamos, debo decir que maestros y alumnos todavía tienen que aprender a mejorar su conexión entre ambos. Sé que la pandemia nos cambió a todos la vida y que todos en estos 8 meses que llevamos de encierro nos ha cambiado la vida muy duramente. Y hemos sufrido altas y bajas, físicas y emocionalmente, especialmente cuando se trata del ámbito educativo. Tanto alumnos como profesores salen afectados considerablemente, porque aunque no se vea, también la salud mental de nosotros, especialmente alumnos y profesionistas, tiene que ser examinada, porque últimamente se olvidan de algo. Ellos no solo son el futuro del país, sino también de todo el mundo. Ya que, como saben, en México ha habido alumnos que han llegado a destacar a mi nivel mundial por su desempeño, y específicamente lo que ellos tienen es una virtud que se llama paciencia y práctica, y estar calmados. Estos profesores es lo que debieron aprender al principio, además de que la ética debería figurar más. Además, se necesita estar siempre sereno, no importa la situación que acontezca en ese momento. Y esto es lo que deberían aprender de otros profesores, que sí son modelo a seguir. Por ejemplo, los de mi alma mater, que es el Instituto Tecnológico de Cerro Azul, centro educativo del cual orgullosamente egresé como ingeniero industrial. Y en esta pandemia he sido testigo mediante las redes sociales que tanto colegas, ya sean profesores o compañeros que estuvieron conmigo,
han sabido mantener la cordura e incluso se muestran con un alto grado de optimismo y con mucho ánimo de que una gran y hermosa labor como la es distribuir el conocimiento no sea interrumpida. A continuación, haré unas menciones especiales. El más claro ejemplo es el ingeniero María del Carmen Ruiz Rodríguez, quien es hasta la fecha una de las mejores ingenieros, no solo porque fue de las que me dio clase, sino que porque mucho antes de la pandemia, ella siempre se ha mostrado muy orgullosa de enseñarle a sus alumnos y durante esta pandemia he notado que aún no ha perdido ese optimismo. Mejor aún, este ha aumentado, inclusive compartiendo con nosotros qué hace para no perder la compostura, porque al igual que muchos otros, la palabra derrota no figura en su vocabulario. Otro ejemplo de docente al que aprecio mucho es la ingeniero Itzelaimé Cuervo Gómez, quien también es una destacada docente de dicha institución y que también durante las clases en línea, ella ha sabido también jugar un buen papel fundamental, incluso alentando a otros profesores y alumnos a que no se rindan y no dejen de luchar por sus sueños. También tenemos al ingeniero Dianeréndira del Ángel Greer, a quien conozco desde el curso propedéutico, y ella en todos los años que pasé en la institución se ha caracterizado por ser la voz de la razón, tanto con alumnos como compañeros docentes, haciendo además de sus clases una de las mejores independientemente de la materia que dé, acercándose incluso a los alumnos para darles consejos y orientarlos en caso de que estén pasando por una situación complicada, logrando así aún más aprecio por todos. Y para terminar, tenemos otro claro ejemplo de docente, que por más que la situación esté crítica, no deja que la adversidad le gane. Me refiero al ingeniero Rebeca Ramírez Ahumada, o ingeniero Becky, como le decimos de cariño, quien siempre ha jugado un rol muy importante en su labor, siempre explicando muy bien las cosas en sus materias que le asignen, además de explicar cómo es el proceso de cada tema, y nunca deja pasar cualquier cosa por más pequeña que sea. Cualquier cosa siempre será muy importante. Amigos, y en esta pandemia su rol ha aumentado bastante, así como también su optimismo, porque lo importante es que no importa la situación o los meros medios en los que nos encontremos, ella nunca conocerá la palabra derrota. Así es, amigos, todos estos docentes mencionados son considerados por un servidor como modelo a seguir, y que espero que cualquier docente de México pueda tomar su ejemplo y no se deje vencer por la adversidad, ni se amargue por la situación, y que siempre tengan esperanza en todo. Recuerden, amigos, el querer es poder. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. ¡Es hora de los saludos! Mando un saludo a... al grupo de la maestría de la Universidad del Noreste, conformado por Jairo José Contreras Valderas, José de Jesús Sánchez Carreño, Irujari Hernández, Ariadna García, Susana Sánchez, Salomón Melo, Belén de Luna, Pedro Hugo Mares Jaramillo y Alejandro Martínez Aguirre. Al Gamer Analítico, a Joan Sosa Oficial, a Alca, a Mayres Camilla Cervantes, a José Reyes, a las ingenieros que mencioné antes, María del Carmen Ruiz, Rebeca Ramírez Ahumada, Diana Arena del Ángel Greer y Itzelaimé Cuervo Gómez. Al equipo de Norrey, conformado por Alfonso Vera Barajas, Luana, Félix Cruz Morales, Vladimir Morales, Yesenia Reyes y Sergio Moreno. Y al teacher Raúl Iván, todos ellos que nunca se pierden ningún video de IRC Media. Saludo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de ISRIX96 e IRC Media en general.